Voy a presentar ahora a Claudia Paz y Paz, que ella es ex fiscal general de la República de Guatemala. Fue la primera mujer en asumir ese cargo en la historia del país y actualmente es directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional por Centroamérica y México. Eso es el CEJIL. Muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que escuchándolas me siento muy, muy privilegiada de poder estar esta mañana acá con ustedes y muy agradecida por la invitación que se me hiciera para participar. Creo que cuando Ileana me comentó que si podía venir, yo no pude dejar de pensar en el agradecimiento que tengo a INESIP por su generosidad. Si no lo saben, yo me decidí por especializarme en Derecho Penal porque hace más de 25 años Alberto Binder estuvo en Guatemala con la reforma del Código Procesal Penal. Guatemala fue el primer país que adoptó el sistema acusatorio en América Latina y pues él fue para allá, fueron con Silvina, hicieron un grupo de estudio similar, me imagino, al grupo de estudio que hay ahora en INESIP sobre feminismos y nos formó en Derecho Penal y por supuesto, como ustedes, en Derecho Penal mínimo. Así que también soy garantista, feminista y garantista. Lo hago como una, para dejar muy claro que lo que voy a explicar en los próximos minutos es una experiencia práctica de un intento de que ese derecho penal pues cubra deudas históricas con personas que no han gozado de su protección históricamente. Y sé que hay diversas discusiones sobre la utilidad de la utilización del derecho penal, pero si partimos del simple principio de igualdad y de la posibilidad de que el derecho penal al menos reduzca la violencia, pues no renuncio a que sea una herramienta más para protegernos a las mujeres, sin duda no la única, porque llega mal, llega tarde, es insuficiente, requiere muchos recursos, pero es una herramienta a la que creo que no debemos renunciar, al menos mientras no encontremos algo que sea mejor que el derecho penal. Porque los mensajes que envía son muy poderosos, cuando protege a unos, no protege a otras, cuando unas son condenadas y otras son absueltos. Entonces, la historia que les quiero comentar parte es una historia que en parte es la historia de América Latina respecto de la respuesta del Estado frente a las violencias de género. Yo creo que un primer hito que es muy importante traer a la mesa fue la aprobación y ratificación a partir de 1994 de la Convención de Belén do Pará, porque esto significó al menos un instrumento jurídico en el derecho internacional que señalaba qué era la violencia contra las mujeres y que la violencia contra las mujeres debía de ser prevenida, sancionada y erradicada desde el Estado. Es decir, colocaba como norma, como herramienta jurídica, la prohibición y la posibilidad de sanción de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, la traducción en el derecho nacional no significó necesariamente la sanción de estas conductas. Por ejemplo, en Guatemala se aprobó la ley contra la violencia intrafamiliar, pero esta ley únicamente se refería a medidas de seguridad, a medidas de protección que tenían que aplicarse en el ámbito familiar y que muchas veces lo que garantizaban era que la mujer pudiera salir del hogar y que permitían que el perpetrador de la violencia continuara viviendo en su casa y la mujer y los hijos pues buscar dónde vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos en el año 2000, en Guatemala y creo que en América Latina, hubo una denuncia pública muy fuerte de
que las mujeres seguíamos siendo víctimas de violencia y que la expresión extrema de esa violencia era el feminicidio. Y eso se articuló en una campaña que también fue hemisférica, que reclamaba que el Estado tomara una respuesta frente a las violencias de género. Nosotras en aquel momento, en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, que digamos es el hermano del INESIP, también reflexionábamos de cómo era que el Estado reaccionaba o no reaccionaba frente a las violencias de género, y decidimos emprender entonces dos investigaciones. Sabíamos que claramente había una no respuesta, una impunidad que en violencia sexual alcanzaba el 99% de los casos, y que en muertes violentas de mujeres, en aquella época no había un tipo específico, pues rondaba en la impunidad el 96-97%. Es decir, el derecho penal claramente no cumplía con su función, y hasta entonces tampoco la violencia contra la mujer, fuera física, económica o psicológica, no estaba sancionada como un delito. Y en estas investigaciones logramos documentar algunos temas que traigo a colación, aunque estoy segura que son temas que ustedes ya conocen y que se han hecho investigaciones similares acá en Argentina. Por supuesto, en casos sobre todo de violencia sexual, se culpabilizaba a las víctimas, ¿verdad? Por dónde estaba usted, cómo estaba vestida, por qué andaba sola, etcétera, etcétera. Y documentamos algo que ya señalaba Ileana, esto estoy hablando del año 2004-2005, y es que la impunidad también era selectiva. Mientras más adulta fuera la víctima, menos respuesta penal existía. Es decir, se estaba sancionando realmente la indemnidad sexual, la integridad física de la víctima, o se estaba sancionando entonces el pudor, ¿no? Una víctima sexualmente activa no podía ser víctima de violencia sexual. También por supuesto, creo que también eso se debe haber constatado en investigaciones acá, se descreía del relato de la víctima. Entonces se les sometía a aquellos famosos test de prueba de la veracidad para corroborar y demostrar pues que la víctima decía la verdad, cosa que evidentemente no ocurría frente a una víctima de hurto, de robo o cualquier otro delito, salvo en estos casos. Y algo que era muy, muy importante es que las víctimas tenían que escoger entre el acceso a la justicia o la asistencia médica. Si una víctima sobreviviente iba a un hospital, pues recibía atención a su salud, atención médica, pero se perdían todas las pruebas. Al contrario, si escogía el camino de la justicia, iba a la fiscalía y no recibía ninguna atención médica. Y en una investigación específica que realizamos sobre violencias de género, específicamente violencia sexual en contextos de guerra. Guatemala tuvo una guerra de 30 años donde existió genocidio, y nosotras queríamos ver si en las pocas causas que habían avanzado por violaciones de derechos humanos durante la guerra se había tratado adecuadamente la violencia contra las mujeres. Aquí encontramos un aspecto que nos sorprendió muchísimo más, y es que aunque las víctimas denunciaran, aunque los testigos relataran que había existido violencia sexual, violaciones como parte del modus operandi de las masacres, aunque algunos colaboradores eficaces, o sea, perpetradores, dijeron que había habido violencia sexual, esta no era retomada ni por los fiscales, ni por los abogados querellantes y tampoco por los jueces. Es decir, aunque se dijera, esta violencia no se escuchaba. Con todos estos aprendizajes y junto con otras organizaciones de mujeres y derechos humanos en Guatemala, hicimos una incidencia muy importante
que llevó a la segunda ola de reformas y creo que también coincide con las modificaciones del Código Penal y del, acá en Argentina, porque se reformaron los delitos sexuales. Recuerdo, Eliana, que hicimos un artículo sí. para un libro en aquel momento, se tipificó el femicidio, se tipificó la violencia contra las mujeres. Tenemos que reconocer que fue un avance, pero esto no se tradujo en una disminución de la violencia contra las mujeres y tampoco en un mayor esclarecimiento de los casos. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no avanzábamos? A pesar de tener ahora una mejor y mayor tipificación de las conductas. Cuando asumí la Fiscalía en el 2010, entonces, era como una prioridad de la política de la persecución penal, ¿qué hacíamos para resolver estos problemas? Y se instauró un modelo distinto de gestión de estos casos, un modelo de atención integral, que lo que trataba era de resolver estos otros problemas que les refiero que habíamos encontrado durante las investigaciones. Uno era un modelo que tenía que reunir en un solo lugar a todas las agencias que tenían que atender a las víctimas sobrevivientes. Es decir, reunimos en la Fiscalía a los médicos forenses, a los médicos clínicos, a una psicóloga, trabajadora social y, por supuesto, fiscales. Y este modelo funcionaba 24 horas, 365 días al año, porque no, evidentemente, la violencia contra la mujer o la violencia sexual no ocurría de 8 a 4 de la tarde, frecuentemente ocurría en la noche, fines de semana, días festivos, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo un primer momento que se estableció el modelo, pero tampoco hubo y personas que tenían la formación adecuada, sobre todo funcionarias fiscales. Cuando escuchaba sobre las sentencias de la Corte Interamericana, no podía dejar de pensar quiénes son los jueces de la Corte Interamericana. ¿Cuántas mujeres conforman este tribunal? Entonces, se tomó esto muy en cuenta y se estableció el modelo incluyendo no solo la selección de más mujeres, sino que contaran con la formación adecuadas, pero aún así no lográbamos elevar la tasa de resolución de casos. Y cuando discutíamos con las fiscales, bueno, ¿qué pasa? O sea, aquí hay que resolver los casos, no es posible, tenemos más recursos, destinamos más fiscales, tenemos 24 horas funcionando. Y me decían, aquí a este modelo le falta una patita, que son los jueces. O sea, llevamos los casos mejor armados, más armados, entran al sistema de justicia penal y lo que ocurre ahí es que no tienen la importancia. Frente a un homicidio, crimen organizado, narcotráfico, etcétera, etcétera, los delitos de violencia sexual o de violencia contra la mujer siguen siendo los últimos de la fila. Entonces, no logramos tener la judicialización de los casos fundamental para que se resolvieran. Y agregamos esta nueva patita al modelo y hubo y se establecieron juzgados también de 24 horas, de 365 días especializados dentro del modelo de gestión de casos. Me quedan 3 minutos, me parece, así que voy rápido. Esto cambió algo, o sea, la mejor utilización del derecho penal significó una mayor o mejor protección para las mujeres. Junto con los cambios en la Fiscalía de la Mujer, se hicieron cambios en otras fiscalías, por ejemplo, en la Fiscalía de la Vida, y si medimos los resultados que se alcanzaron con un mayor esclarecimiento en general de delitos contra la vida y la disminución de homicidios, el aumento fue muchísimo mayor en el caso de homicidios con víctimas o asesinatos con víctimas varones. La disminución en caso de mujeres fue bastante, hubo una disminución, pero fue menor. En casos de hombres, como eran bastante mayores los homicidios, pues son muchas más vidas que se salvaron. La disminución fue de un 39%,
pero estábamos hablando de una disminución de un 87% de casos de homicidios por cada 100.000 habitantes. Estoy hablando solo de Ciudad de Guatemala. Estas son tasas tremendamente altas. Creo que en Argentina serán 14, 10 sí, o… un poco menos, 9, 11. No, 9, 11 homicidios. De 87 bajamos a 54, que igual era una tasa muy alta, pero estamos hablando de una reducción de un 37%. Y en el caso de muertes violentas de mujeres, la reducción fue apenas de un 25%, bastante menor. Se puede especular en la reflexión por qué bajaban más los homicidios. Sin dudas, se trata de que estábamos dirigiéndonos en contra de organizaciones criminales, redes de sicariato, de narcotráfico, pues que en la parte de su acción delictiva había las muertes violentas era parte de su modus operandi. Entonces, al atrapar una red, estábamos por prevención especial reduciendo los homicidios. Y en el caso de las mujeres víctimas de muertes violentas, que podría tratarse de una muerte más uno a uno. Casi la mitad de las muertes violentas eran por personas vinculadas, personas conocidas, personas familiares. Sin embargo, si examinamos los resultados desde que se estableció el modelo y se atendió adecuadamente la violencia contra las mujeres, la reducción sí es bastante significativa. Estos datos que les estoy compartiendo es una reducción de 393 casos, 178 con resultado de muertes violentas en el 2010, a 193 con 103 en el 2013. Estoy comparando solo los casos en donde se estableció el modelo de atención integral respecto de las muertes violentas que ingresaron a esa fiscalía. Es decir, que si bien el mayor esclarecimiento de muertes violentas de mujeres produjo una reducción, esta reducción no fue tan sensible como una mejor y mayor atención de los casos de violencia contra la mujer. Termino, ¿verdad? Por favor. quiero terminar diciendo e insistiendo en una idea con la que comencé, y es que sin duda no solo el derecho penal. Una vez tipificado el delito de violencia contra las mujeres en Guatemala, este llegó a ser el delito más denunciado, mayor que los robos, mayor que los hurtos, mayor que las amenazas, que los daños, y eso nos está hablando mucho de que el derecho penal no puede actuar solo y que tiene que actuar con medidas, muchas mayores, medidas de prevención, de educación, que enfrenten el sistema patriarcal. Pero que sí, el derecho penal bien utilizado puede significar una mayor protección a las mujeres. Muchas gracias.